Bueno, amigos, muchos me habéis preguntado qué sistemas de seguridad llevo en la motocicleta, ¿no? Bueno, pues además de la tecnología que tiene aplicada Triuna esta motocicleta, esta Triuna, esta Tiger 1200, a la GT Pro, pues además de esa tecnología, pues llevo un Atlantis. ¿Y qué Atlantis llevo? Llevo el Atlantis Moto Max. Y el Atlantis Moto Max, pues lo que me hace es proteger, comunicarme con la motocicleta en todo momento y compartir con la comunidad Atlantis determinadas cosas, ¿no? Bueno, nos vamos de este punto, que ya he cogido la información para denunciar todo esto que hay aquí, y os lo cuento. Me voy a la oficina y os lo cuento. Así es, amigos, protege, conecta y comparte. Este es el sistema que yo llevo. ¿Y por qué lo llevo? Pues os voy a explicar una razón muy importante, la más importante para mí. Yo que siempre estoy trabajando por la seguridad, o dedico mi tiempo a la seguridad desde hace más de 3 décadas, pues en esa época como guardia civil de tráfico y luego ya a partir del 2013, pues como ciudadano activista, prejubilado en la Guardia Civil, decidí que había que ponerle solución a ese problema del tiempo de respuesta en caso de accidente. ¿Por qué? España es un país que tiene un problema muy grave. No quiere admitir la necesidad de establecer tiempos de respuesta en la asistencia a accidentes de tráfico y otro tipo de incidencias graves de los ciudadanos. Mientras otros países sí tienen una ley que establece un tiempo de respuesta de 15 minutos o unos más, otros menos, pues en España no se atreve a hacerlo. ¿Y es por qué no se atreve hacerlo? Fijaros, aquí una continua y no hay ninguna señal vertical de prohibición de adelantamiento. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no se atreve a hacerlo? Bueno, pues no se atreve a hacerlo porque eso implicaría responsabilidades, y lo que no quieren nuestros funcionarios públicos es tener responsabilidades, hasta el extremo que aunque las tengan y no cumplan con ellas, no les pasa nada. El sistema de inmunidad es bestial del funcionario público, pero es que ese sistema, qué bonita la Catedral de Zamora, la tenéis allí. Pero es que además ese sistema de impunidad que ya está creado de los funcionarios públicos, pues claro, si seguimos estableciendo normas y leyes que le digan qué tienen que hacer y por ejemplo en cuánto tiempo máximo pueden asistir a una víctima de un accidente de tráfico, pues evidentemente les compromete más la vida. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que ante esa situación, pues yo lo que he decidido es meter el Atlantis, el Motomax. ¿Y por qué he decidido meter el Atlantis Motomax? Porque me llama, en caso de caída, si yo ahora mismo me caigo, me salta una alerta, me llama, y si no consigue contactar conmigo, contacta con la persona que yo diga, pero es que además de contactar con la persona que yo diga, va a darle la posición, la geolocalización, mediante coordenadas y una localización en Google Maps. Fijaros lo bueno que es para saber dónde estoy, sobre todo yo que me suelo meter en marrones y ando por carreterillas y ando por, a veces me meto por caminos y cruzo una carretera a otra por caminos, o me voy a ver por ahí un castillo o una cueva, ¿no? Pues para todos los que nos gusta un poquito la aventura, es un, fijaros la gravilla que tenemos aquí, ¿eh? Ya sé que voy despacito, pero es que eso de noche y te estampas contra el poste de la luz. Hoy voy a hablar de uno de los sistemas de seguridad que yo llevo en las motos de desterrado. Nunca he hablado de esto porque intento evitar la publicidad de cosas. Pero, claro, me habéis preguntado qué medidas de seguridad llevo yo, además de la equipación, del casco, de los guantes, de las botas, de la chaqueta, del pantalón, etcétera. ¿Qué medidas de seguridad llevo incorporadas en la moto? Pues llevo toda la tecnología que tiene la moto, la que me van dando, la que me da Benimoto. Benimoto me va cambiando la moto cada poco para que yo pueda hacer este trabajo de lucha y con el apoyo de Triumph España, de lucha y de defensa de los derechos de los ciudadanos que circulamos en moto, pero además la moto va geolocalizada.
¿Y con qué va geolocalizada la moto? Me preguntabais, ¿qué medidas de seguridad tienes? Bueno, la parte más importante de esas medidas de seguridad es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta en caso de accidente. ¿Cómo intento reducir, si yo tuviera un accidente, ese tiempo de respuesta? Con un sistema que llevo de geolocalización. Hay varios en el mercado. Yo solo os voy a hablar del que llevo, pero hay varios en el mercado e imagino que todos funcionarán más o menos bien. El sistema de geolocalización que yo llevo es el Atlantis Moto Max. Y a este sistema de geolocalización estoy conectado yo y está conectado Xavi Galindo, que es el que me deja la moto y con el que tengo contacto directo, ¿no? Entonces, a través de este sistema de localización estamos viendo dónde está la moto, qué mantenimiento tiene, y hay que recordar cuáles son esas funciones del sistema. Para mí la primordial es la seguridad, pero yo os voy a hablar un poquito en líneas generales de todas. El sistema de seguridad te protege la moto y te conecta con ella. Y lo que hago es que en el teléfono móvil, que no sé dónde lo he dejado, no sé dónde he dejado mi teléfono móvil, pero bueno, ahora aquí está. En el teléfono móvil yo tengo la aplicación, voy a entrar en ella, entro en la aplicación y aquí en la aplicación, en Atlantis Moto, le doy a Start, aquí lo veis, le doy a Start, ya se me ha arrancado. No sé si lo oís. Y aquí tengo la geolocalización de la moto en este momento. Y esas son algunas de las funciones con las que yo puedo trabajar, ¿no? Aquí veo el nivel de la carga, veo una serie de cosas que son importantes. Pero lo mismo que tengo yo, lo tiene, por ejemplo, la persona que yo designe. Por ejemplo, Xavi Galindo me está controlando la situación sin ningún tipo de problema, ¿no? Y está viendo dónde está la moto que él me cede y en qué condiciones está. Y si he sufrido un accidente, que es la parte más importante y es a la que yo me quiero, en la que yo me quiero centrar. El sistema va a advertirme al teléfono móvil, si así lo configuro, si alguien saca la moto de una zona de seguridad que yo designe, mueve la moto o desconecta la batería. Además tiene un sistema de inhibición que lo que hace es detectar las primeras incidencias en el canal GSM, de tal forma que va a actuar mandándome un mensaje al teléfono móvil si alguien quiere inhibir el sistema. Y luego puedo tener activada la sirena de sistema. Yo cuando voy, por ejemplo, en inspección de carreteras y dejo la moto lejos, que a veces la tengo que dejar lejos y voy andando, yo activo el sistema de forma muy rápida y sé si alguien me toca la moto, le digo que si me la tocan y me la mueven, que me mande una señal y que además asuste a quien me la está tocando saltando una sirena que lleva la propia moto. La sirena puedo activarla cuando yo quiera, la que la estás encintando ahora, puedo sí. Activarla, ¿qué hago con ella? La sirena te permite varias funciones, una de ellas es activarla manualmente cuando tú quieras, ¿vale? Para diferenciar o para localizar la moto cuando no la ves, si está metida dentro de un vehículo o dentro de un local. Y luego la otra es la automática, en caso de que la moto esté aparcada en la calle, si tocan la moto, pues sonará la sirena de forma automática. Eso, pues frente a un robo, un ladrón, si tiene que elegir entre una moto que suena y una moto que no suena, pues evidentemente para hacerlo rápido va a ir a por la que no suena. Me decías que la sirena es de 95 decibelios porque en estas dimensiones no... Sí, en estas dimensiones no hay nada más que pueda alcanzar, porque entonces ya necesitaríamos bobinas como tipo altavoz y un pequeño amplificador, entonces eso, aparte de que redimensiona el dispositivo y es más difícil de ocultar, también genera más consumo. Entonces esto es lo más reducido en consumo y tamaño que se puede ocultar en una moto para que ofrezca el máximo rendimiento en decibelios. Y me has dicho que si me tocan la moto cuando la tengo parada, como está ahora mismo aquí, puede saltar la sirena. ¿Y con sí. qué sensor salta? El propio dispositivo tiene un sensor de movimiento, un acelerómetro y un detector de vibración que cuando detecta esa vibración que tú puedes regular, esa sensibilidad al nivel que a ti te guste, te avisa al móvil automáticamente y hace sonar la sirena en la moto. O no, también lo puedes elegir. Para mí puedes decir, no, yo no quiero que la moto suene nada, porque la tengo en un garaje comunitario y no quiero que nadie molestara a nadie. Pues bueno, pues puedo desactivar la sirena en aquel momento. O estoy de viaje y me interesa porque estoy durmiendo en una tienda de campaña justo al lado y si suena me voy a despertar. Pues la puedes activar. O sea, es totalmente configurable. Se me está ocurriendo, de la misma forma que se coloca una sirena, tal y como la estás colocando y se activa, se puede colocar una cámara de visión, ¿no? Sí, podrías conectar, o sea, podrías generar una activación de algún dispositivo electrónico, sí. En este caso es una sirena, pero si pusieras una cámara, podrías hacer que una cámara empezase a grabar. Luego, si quiero, puedo participar de la comunidad o puedo crear mi propia comunidad, de tal forma que puedo generar un grupo de usuarios de Atlantis Moto o puedo, por ejemplo, pueden otros usuarios que no son de Atlantis Moto, pueden entrar y descargarse rutas, etcétera, etcétera.
El Advantage Moto puedo, en los recorridos que tengo, los puedo añadir a las inspecciones visuales de carreteras que realizo. Entonces, ese recorrido lo puedo incorporar a un vídeo o lo puedo incorporar a un informe de denuncia o a un informe de riesgos y coloco la geolocalización de los diferentes puntos y además voy haciendo la trazada, el trayecto de recorrido del tramo que está afectado por incidencias graves relativas a nuestra seguridad. Por lo tanto, a mí como desterrado o como Departamento de Seguridad Vial de IMU me permite el poder hacer también mi trabajo con mejor soltura y con mejor exactitud probatoria, ¿no? Mirar, con relación a la protección, en caso de caída, manda un aviso SMS a la persona que yo designe y además de al teléfono que yo designe y además de mandar ese SMS, manda las coordenadas y la geolocalización por Google Maps, de tal forma que sería muy fácil localizarme donde he tenido la caída. Aparte de hacerme el seguimiento de recorrido, en caso de caída va a lanzar una llamada de alerta. Mirar, estos 10 minutos o la hora de vida, la hora que es vital para asistir a un accidente de tráfico y que puede salvar muchas vidas con un sistema de geolocalización de este tipo, puede lanzar un mensaje inmediatamente para ayudarte a que te localicen y que los servicios de asistencia te asistan lo antes posible. Sobre todo a los que nos gusta la aventura, ¿no? Y nos gusta ir por ahí, por el mundo para adelante, descubriendo cosas nuevas o metiéndonos en sitios donde nadie se imagina que nos hemos metido. Llevo años luchando porque las administraciones públicas o porque en nuestro entramado jurídico se incorpore una ley o un protocolo con rango de ley capaz de establecer unos tiempos máximos de respuesta en caso de accidente de tráfico o otro tipo de socorros y emergencias que necesitamos. ¿Qué pasa? Que en España es muy difícil lograrlo. Mientras en otros países es cierto que está, aquí en España es muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque nuestras administraciones públicas tienden a escaparse de la responsabilidad que le deben a los ciudadanos. Y si estuviera una ley con un protocolo que estableciera el tiempo máximo de respuesta en un accidente de tráfico, tendríamos que reconfigurar el sistema de asistencia, la geolocalización de los sistemas de asistencia, y tendríamos que reconfigurar muchas cosas, pero eso salvaría muchas vidas. Por último, me quedaría hablar de la instalación. La instalación está hecha por profesionales y de forma oculta y camuflada en la instalación del propio sistema de la motocicleta, de tal forma que incluso desmontando va a ser muy difícil saber dónde tengo las piezas, ¿no? Dónde tengo el geolocalizador, dónde tengo, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil. Bueno, David, entonces, ¿se altera la instalación original de la moto o no se altera, o qué es lo que sucede? Lo que vamos a hacer es la instalación se hace siempre sobre puntos donde la marca prevé que se puedan conectar accesorios como las tomas de mechero o la batería, ¿vale? No vamos a conectar sobre ninguna unidad de control, sobre líneas de cambús o de información de la moto, con unidades de gestión de motor, todo eso no lo conectamos, ¿vale? O sea, no hacemos ninguna conexión a partes sensibles de la moto. Bueno, con esto os he hecho un pequeño resumen de un sistema que yo tengo, que en este caso es el Advantage Moto Max, pero hay otros sistemas en el mercado. Deciros que optéis por comprar este tipo de sistemas e instalarlos en las motocicletas, por lo menos para conseguir que ese tiempo de respuesta, en tanto en cuanto no hemos logrado que se establezca una ley clara con ese tiempo de respuesta máximo de intervención, que debería de ser de 15 minutos, pues en tanto en cuanto tengamos un protocolo tecnológico de asistencia inmediata después de la llamada SOS que va a hacer nuestro sistema y verificar que no estamos bien. Si nos llaman y no respondemos, algo pasa. Hay que actuar y eso también salva vidas. Y ya tenéis, creo que con esto os he dado respuesta general a qué otros sistemas o qué formas de defensa de mi propia vida como motorista tengo en la motocicleta. Además de la tecnología de la moto, además de la equipación que llevo, del casco, de los guantes y todo eso, tengo otro sistema incorporado que es un geolocalizador y que me va a ayudar mucho, no solo en la misión que tengo como desterrado, sino también en mi seguridad.